Muy buenas tardes, Angelita y Jacqueline Pérez. Buenas tardes, Mónica, Cristina, Santizo. Un gusto poder saludarlas. No sé cómo está nuestro audio. Estaremos bien con el audio. Si me hace el favor de corroborar ahí, por favor. Buenas tardes, Flavio. Buenas tardes, Angelita. Todo bien. Gracias, Angelita, y por corroborar. Saludos, Óscar Enrique. Perfecto, ahí estamos bien. Perfecto, muy bien. Entonces, ya adentrándonos en lo que es nuestra semana 3 de nuestro curso de Derecho Procesal Administrativo, pues espero que ya tengamos bastante en cuenta lo que es, pues, en sí, lo que es nuestro derecho administrativo, derecho procesal administrativo. Lo que habíamos podido establecer, lo que era el procedimiento y el proceso administrativo, que el proceso no lo hemos tocado todavía. Estamos en lo que es el procedimiento administrativo. Saludos, Kimberly García y Kimberly Celeste, también muy buenas tardes. José Alvarado, Nelly Marleni, Mía Gutiérrez. Gracias, Kimberly. Saludos también a Jacqueline, José. Mónica, Kimberly, Alejandra, Felipe, Estela, Cecilia, Zuli Sánchez y Eva Fuentes. Muy bien. Muy buenas tardes. Como les menciono, pues ya en nuestra tercera semana, ya poco a poco, pues avanzando en lo que va a ser nuestro contenido de primer parcial. Como sabemos, pues en nuestro grupo de Telegram se encuentra directamente lo que es ya nuestros, pues ahí están todas las clases de lo que va a ser nuestro curso. Ahí lo que en nuestro grupo de Telegram, por favor, espero que la mayoría estemos ya en este grupo, ¿verdad? Que estemos ahí para poder tener a la mano lo que son nuestros temas, nuestros documentos de PowerPoint de estudio y pues tengamos en cuenta también que todo lo que hemos hablado y platicado aquí en clase también entra en nuestro parcial. Muy bien, vamos a compartir nuestra pantalla para tener en cuenta qué es lo que vamos a ver este día sábado 24 de febrero. Ya bastante avanzadito, ya va como les mencionó. Kimberly, pues el grupo es Derecho Procesal Administrativo, ¿verdad? Ahí aparece ya que entre los compañeros, por favor, que les solicito que puedan apoyar a los demás que no están en el grupo todavía, porque pues yo no tengo un enlace, ya no tengo un enlace del grupo, entonces les pido de favor ahí que puedan apoyar a los compañeros. El grupo se llama Derecho Procesal Administrativo. Muy bien, buenas tardes, Luis Fernando y Albertina López, que por ahí nos saludan. Veamos, creo que ya se está compartiendo nuestra diapositiva el día de hoy. Ahí estamos, Derecho Procesal Administrativo. Y específicamente lo que son nuestras, el día de hoy, como les menciono, semana 3, vamos a ver directamente, semana 3 mencionábamos, las etapas o las fases siempre del proceso administrativo, específicamente cómo nace este. Recordemos, ¿verdad? Tengamos muy en cuenta que ya vamos a ir adentrándonos en esta parte de lo que es el procedimiento administrativo. Siempre haciendo referencia claramente del, permítanme, vamos a ver, de cómo es que se inicia
este procedimiento. Vamos a conocer cómo es, cómo inicia el trámite, siempre dentro de la esfera del, bueno, en este caso, del procedimiento administrativo. Por favor, siempre teniendo en cuenta, el procedimiento se dará dentro de la órbita administrativa, o sea, el particular en una relación frente a un órgano administrativo. Decíamos también, ¿verdad?, que órgano administrativo con órgano administrativo, pero en este caso, pues eso a nosotros no es nuestro tema de estudio, sino que va a ser el particular frente a ese órgano administrativo al momento de plantearle algún tipo de solicitud en general, la que usted considere que vaya a ser, que ya hemos podido pues tocar un poquito ese tema, alumbrado público, lo que es el agua potable, luz, tendido eléctrico, había dicho, algunas licencias. Miren, lo que es administrativo, pues vamos a tener un sinfín de situaciones, licencias, certificaciones que podamos requerir a un órgano administrativo, desde una licencia de conducir, por decir el ejemplo, un certificado de nacimiento, un certificado de matrimonio, un certificado de función, una constancia de certificado, pongámosle, del registro de la propiedad, del registro mercantil, de la municipalidad, de sus entidades, bueno, en este caso de las oficinas de la municipalidad, de las vastas direcciones que existen, dirección de la policía, dirección de educación, dirección de medio ambiente, pongámosle, también podría ser dirección de aeronáutica civil y cualquier ministerio. Vamos a tener un sinfín de solicitudes o de trámites que en determinado momento van a nacer o se entre el particular con el órgano administrativo. Pues hoy vamos a conocer esas etapas, cómo es que se da esta iniciación del procedimiento directamente del particular o en su defecto también del órgano administrativo. Pues mucha atención el día de hoy, porque vamos a tener a bien pues conocer cómo se da el inicio de lo que es, nuevamente, por favor, enfatizando en nuestro procedimiento administrativo, dentro de la esfera del procedimiento administrativo, ¿verdad? Porque ya después vamos a ver lo que es el proceso administrativo ya ante una entidad judicial, pero vamos por partes. Veamos entonces, inicio del expediente. La semana pasada pudimos ya dejar en claro que es un expediente, esa colección de documentos, si lo queremos llamar de esa forma, esta colección de, bueno, mejor dicho, todo lo que se vaya, con lo que se vaya formando el expediente, nuestra solicitud, cuando se presenta al órgano administrativo, la resolución de trámite que le da este órgano administrativo, dictámenes, oficios, todo lo que vaya a necesitar el ministerio, en este caso el órgano administrativo, perdón, y por consiguiente para emitir su respectiva resolución, es lo que nosotros ya tenemos contemplado, que es el expediente. Valga el caso, algún expediente, pongamos el ejemplo de un expediente penal, un expediente civil. Yo sé que muchos de nosotros ya hemos tenido pues a la mano algún expediente penal, ya sea fenecido o que esté en trámite, pero sabemos que está la denuncia, ya sea que la presentó de forma escrita la persona agraviada o que la recibió el Ministerio Público. Tenemos también ahí la resolución de solicitud de control judicial que hace el Ministerio Público al juzgado correspondiente. Esa en este caso, en la resolución de trámite que hace el organismo judicial, bueno, el juzgado de primera instancia, y así respectivamente, todos los autos, todos los documentos forman el expediente penal. Un expediente civil, pues, desde lo que es la demanda, la interposición de algún tipo de excepción previa, alguna perentoria, la contestación de demanda en sentido negativo, la resolución de trámite, perdón, la demanda, resolución de trámite, notificación al demandado, lo que son excepciones previas, resolución de la previa, perentorias, la contestación de la demanda en sentido negativo, lo que va a ser la resolución, o mejor dicho, lo que va a ser el acta de la audiencia, y así sucesivamente se forma el expediente administrativo, perdón,
expediente civil. Para el día de hoy, pues vamos a conocer nosotros lo que es nuestro expediente administrativo, pues ese escrito inicial donde se le solicita algo a un órgano administrativo, alguna licencia, certificación, algún permiso. Lo que le podamos solicitar, este organismo administrativo pues va a realizar su respectiva resolución de trámite. Lo que les dije, estos oficios, dictámenes, todo lo que vaya a juntar, pues se va a formar lo que es el expediente administrativo. Veamos. El expediente administrativo puede iniciarse. Número uno, pongamos mucha atención aquí, por favor. De oficio. Inciso A. Inciso A, de oficio, que ya para nuestro séptimo semestre, pues yo creo que a muchos de nosotros sabemos, ¿verdad?, qué significa. De oficio quiere decir que el órgano administrativo es el que va a iniciar el procedimiento administrativo. No es que vaya al particular con una solicitud de alguna licencia, de alguna certificación, de alguna constancia, de algún documento, de algún permiso, no va a ser el particular quien va a dar inicio a este procedimiento administrativo, sino que va a ser el propio órgano administrativo quien dé la iniciación de este procedimiento. Y es así en este caso. Es la administración pública, refiriéndome al órgano administrativo, quien va a dar inicio el procedimiento administrativo. Un ejemplo, vine yo y empecé a construir mi casa. Le cambié la fachada, segundo, tercer nivel, y puse piedrín, arena, cemento en la mera grada pública, que la grada no es de las personas. ¿Se han dado cuenta que mucha gente se adueña de lo que son las eras? Y la acera no es de uno. Su casa, muy bien, pero la acera es pública. Pero vine y a la hora de estar construyendo, pues puse todo este material ahí. Y encima de eso, el día que iban a construir, bueno, la terraza, entró un camión que, esos camiones donde hacen las respectivas mezclas del cemento y el piedrín, y obstaculizó el paso de vehículos. Bueno, vine yo y ahí sí que, en pleno desconocimiento del derecho, o con toda la mala fe y mala intención, construí, le dije a los albañiles que trajeran ahí su camión y empezaran a hacer la mezcla. Lo que conllevó a obstaculizar, ahí sí que, el tránsito de vehículos. Entonces, alguien se quejó y se dio cuenta la municipalidad. Y es esta la que inicia un procedimiento administrativo en mi contra por haber cometido una falta administrativa. No sé si me explico con el ejemplo, por favor. En este caso es el órgano administrativo quien, por iniciativa propia y sin que exista petición, porque yo no estoy pidiendo nada ahí. Yo simple y sencillamente, llegó la arena, póngala ahí. Llegó el piedrín, póngala ahí. Llegó el cemento, póngalo ahí. Llegó el camión con la mezcla, el mezclador, se me figura, y tapé la calle. Imagínense, yo mismo vine, puse un tambo acá, puse una piedra acá. Muy bien. Dejé pasar. Otro ejemplo. No sé si se han dado cuenta en las avenidas, avenidas o calles, donde hay personas que a iniciativa propia, porque pasan camiones así demasiado rápido sobre la calle, en contra de la vía, entonces vienen y de hecho colocan unos tambos de cemento en la entrada, para que no pase carga, en este caso, carga pesada, de camiones grandes, por así decir. Entonces, viene lo que es la municipalidad, y de oficio, sin que exista una solicitud, me inician un procedimiento administrativo. ¿Por qué? Por haber puesto obstáculos en la vía pública, sin permiso ni autorización de la municipalidad. Esta me puede obligar a mí a pagar lo que los camiones hicieron para ir a quitar a la fuerza o poner algunos túmulos o topes, le llaman, sin la debida autorización.
Ah, ya viene la municipalidad y viene el órgano administrativo y de oficio va a iniciar, en este caso, lo que es el expediente administrativo en mi contra. Vamos a ver. Perfecto. Gracias, Dina y Sergio Escalante. Entonces, el expediente administrativo o lo que va a ser el procedimiento administrativo va a ser de oficio en el caso que el órgano administrativo, en el ejemplo que les puse, que sea la municipalidad. Y sin que exista petición de un particular, porque yo no pedí permiso, yo no hice nada. Yo no inicié ningún procedimiento de permiso de licencia de construcción, permiso para obstaculizar por 3 horas lo que va a ser la calle. No pedí ningún permiso. Voy a un parque de una localidad, llevo mi kiosco, llevo toda mi venta, pongámosle de algún tipo de medicina, qué sé yo, y me voy a situar en el parque y voy a poner toda mi mercadería ahí. Obviamente, mira la municipalidad y no me va a decir, ¡hala, qué bueno que el joven está trabajando! ¡Denle permiso! ¡No! Es orden público, ahí yo no puedo estar vendiendo ahí. Viene la municipalidad y me inicia un procedimiento administrativo para una multa por estar colocándome en lugar prohibido. En este caso, inicia la formación de un procedimiento administrativo. ¿Por qué administrativo? Recalcamos aquí, porque no va a ser un juzgado de paz, no va a ser un juzgado de primera instancia penal quien me vaya a castigar, o donde me van a iniciar un proceso penal. No. Obviamente, si estoy vendiendo drogas, es otra cosa, es totalmente diferente. Pero estaba con mi mercadería, entonces, va a venir en este caso, no es un procedimiento civil, no es un procedimiento laboral, no es un procedimiento mercantil, no es un procedimiento tributario, sino que es un procedimiento administrativo porque estoy infringiendo normas administrativas que emanan de la municipalidad. Tengo que tener un permiso correspondiente, pero como no lo pedí, entonces, en la práctica, bueno, en este caso, se me inicia un procedimiento administrativo donde yo no lo solicité. No voy a hacer aquello de que vengo aquí sin permiso, voy a solicitar que la municipalidad me castigue a mí. No, eso no lo voy a hacer yo. Mejor si no me cachan. Pero si se dan cuenta, la misma municipalidad, de abasto se me refiere aquí a la oficina, es la que va a iniciar el procedimiento administrativo en contra mía. Yo no hice nada. Bueno, sí hice algo. Infringí la norma administrativa y por consiguiente es este, el órgano administrativo, el que va a iniciar el procedimiento administrativo. Lo que en la práctica sucede cuando se dan infracciones a disposiciones. Coloco unos túmulos en mi avenida. No sé si se han dado cuenta ustedes que vienen personas, compran carro, no tienen parqueo, no le pagan parqueo, y fuera de su casa construyen una champa para que el carro no le dé el sol y no se moje. Mero frente a su casa. ¿Qué hacen las personas que tienen que pasar por ahí? Ahí se coloca. Entonces, viene la municipalidad y me inicia un procedimiento administrativo a mí por haber puesto una champa de hierro frente a mi casa en la vía pública para volverla a mi parqueo. ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? Y suele pasar, ¿verdad? Entonces, este procedimiento administrativo normalmente se va a iniciar por parte del órgano administrativo por algún tipo de infracción administrativa que yo cometa. Infracción a alguna ley, ley de tránsito, pongamos el ejemplo. Me parqueo donde yo quiera. Voy en contra de la vía. Voy en un lugar donde no se puede transporte pesado. Voy a alta velocidad. En este caso, se me inicia por una infracción a la ley o a un reglamento. Poner mi venta de comida en un lugar prohibido. No tener la licencia sanitaria, por decir un ejemplo. Muchos restaurantes trabajan así. Muchos lugares, lo que es la licencia sanitaria, muchos lugares también no pagan impuestos. Se les cierra por evasión de impuestos. Faltas a los reglamentos. Bueno, en el caso de los impuestos, primeramente administrativos, se puede ir judicial.
que son susceptibles de ser sancionadas por algún órgano de administración pública, pongamos el departamento de tránsito, ¿verdad? En este caso es una dirección de tránsito que emana, obviamente, un ministerio y así sucesivamente, mediante la imposición de multa o alguna restricción. Como, por ejemplo, pueden citarte las infracciones impuestas por las municipalidades por falta de licencia de construcción urbana. Que yo tenga ahí mi terreno, ¿verdad? Y diga, muy bien, usted construya. No, pero necesitamos de la licencia. Aquí no vienen, hombre, usted construya. A los 2 meses, ya que va terminando la casa, construyen. Quiero mi apartamento, bueno, una mi casa de 5 niveles para 300 alquilados. Fíjese que eso no se puede hacer. ¿Y por qué no se puede hacer, licenciado? Porque un alumno me está escribiendo acá. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ir tranquilo, tranquilo, Clush. Vamos a ir poco a poco. Poco a poco, porque ya vamos aquí con lo que dice. Si no cumplo con lo que me notifica la municipalidad sobre la falta administrativa, ¿qué es lo que sigue? Está la policía administrativa. Se me... ¿En el que hizo una construcción? Prohibición de eso. Y si lo hago, una multa que se me va a aplicar. Por eso les venía el ejemplo, que vino una persona, construyó 5 niveles. Y el, miren, le dice el licenciado, fíjese que usted no podía construir ahí. ¿Y por qué no podía construir ahí? Porque hay centro histórico. Y lo que va a hacer es de que lo que va a hacer en este caso la municipalidad es que le va a obligar a demoler, o llegan ellos mismos a demoler esa construcción. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que hasta tenían una noticia muy, muy sabida de que un alcalde vendió unos terrenos que estaban en el zoológico. Cuando se vio la ilegalidad, cerró esos negocios por orden administrativa de la municipalidad y no pueden tocarlos, sino desobediencia. Y ahí sí, ya se puede ir por lo penal y está muy bonito, ¿verdad? Y sí, ya estaría más difícil. Entonces, por falta de licencia de construcción urbana, construya, pero no tiene licencia. Ah, es que no me la quisieron dar. Usted construya. Ahí viene la falta administrativa. Muy bien. Veamos ahora que este inicio de lo que va a ser nuestro procedimiento administrativo fue en determinado momento por una infracción, por una falta administrativa, fue el órgano administrativo quien inicia el procedimiento y tenemos, inciso B, la petición del interesado. Ahí sí, ya es cuando el ciudadano, el particular, el interesado es, acá es una persona interesada, quien ejercicio del derecho de petición, artículo 28 constitucional. Ya vengo, fíjense que yo quiero construir mi casa. Ah, pero licenciado Camacho decía, recuerdo que tenemos que tener una licencia de construcción. Ah, muy bien, entonces voy a hacer mi solicitud. Empieza usted, va muy bien dirigida a la oficina correspondiente. El señor, el fulano y mengano que... Y lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Un memorial. Fundamentado en mi artículo 28 de la Constitución y 1 de la Ley de Contrato Administrativo, solicito al órgano administrativo, o sea, a la municipalidad, o a la aquí oficina encargada, mi respectiva, licencia de construcción, que conforme a la ley, yo puedo formularle a este órgano administrativo. Esta petición puede ser por escrito, puede ser verbal. Estas dos formas de que se inicie el procedimiento administrativo. Nosotros, fundamentándonos en nuestro artículo 28 constitucional, derecho de petición. Si en algún momento cometemos una infracción, va a ser el órgano administrativo quien le dé inicio. Porque obviamente les decía, no tengo licencia, entonces yo voy a ir a la MUNI para que me inicie un proceso administrativo en mi contra y me imponga una multa. Eso no lo vamos a hacer nosotros. Quien inicia es el órgano administrativo por contravención, falta de infracción a una normativa administrativa de la municipalidad, del registro, de las dependencias del Estado. En este caso, administrativamente hablando, ¿verdad? Ya cuando yo le solicito algún permiso, alguna constancia, le solicito alguna licencia,
algún documento, algún permiso, algunas, o sea, para poner, para colocar unos túmulos, para colocar un letrero, para solicitar un permiso de construcción, para un colegio, para construir. Sabemos que aquí necesitamos permiso para todo. Muy bien, continuemos. Tenemos también, en este caso, por denuncia. Mucha atención aquí. Por denuncia. No fue que yo fui a solicitar un permiso. No. No fue que el órgano administrativo me está en contra mía. No. Por denuncia. Aquí, nuevamente, es un particular quien presenta, en este caso, lo que, bueno, una denuncia contra una persona determinada a quien le atribuye, vamos a poner aquí, una persona, pongámosle Juan, va a denunciar que Pedro se le atribuye la infracción o violación a leyes o reglamentos o denuncia que dicha persona pudiera estar causando algún daño que afecta a los intereses públicos. El particular, no necesariamente, el particular no necesariamente actúa en defensa de sus intereses, pues podría incluso estar actuando en defensa de los propios intereses del Estado. Pongamos un ejemplo. Yo vi a una persona que no es cerca de mi casa, no es cerca de mi casa, pero está yendo a tirar basura en una esquina a cualquier día, a cualquier hora, y eso genera moscas, eso genera contaminación. Entonces, aquí se va a iniciar un procedimiento administrativo en contra de la persona que está yendo a tirar basura. Pero no lo inició el órgano administrativo, sino que fue una tercera persona que denuncia aquí a Pedro por ir a tirar basura. Entonces, él inicia el procedimiento administrativo a través de una denuncia porque esta persona está cometiendo alguna infracción, algún reglamento, a una ley y que en determinado momento puede afectarme directamente a mí o al Estado. ¿Me explico? Ahí no entiendo qué es algún ejemplo de un trabajador de la municipalidad, dice. No entiendo ahí cuál es la duda. Por supuesto, Virginia. Así es. Si usted construye sin haber tenido licencia, obviamente la van a multar. Paran la obra y su respectiva multa. No entiendo, Ángel, ¿hay algún ejemplo de algún trabajador de la municipalidad? No muy comprendo ahí la duda. Sigamos por acá, por favor. Tenemos por impugnación. Inciso D o número 4, como vamos ahí. Por impugnación de una resolución administrativa. Tiene lugar cuando ya existe una resolución o acto administrativo que afecta los derechos e intereses de los particulares y el afectado se opone a lo resuelto por la administración pública mediante la interposición de recursos administrativos. El ejemplo que les decía, viene una persona, solicita un permiso para poner un subcolegio de educación primaria. Solicita a la dirección de, en este caso, de educación, su respectiva licencia o, en este caso, el permiso para atender el colegio. Porque no puede ponerlo nada más así de que lo pongo y qué. No, no. En este caso, viene la Dirección de Educación y les decía, tal vez uno de los meros jefes de ahí tiene algún su amigo cerca ahí, otro colegio, y por eso no quiere que usted ponga su colegio ahí. Y se crea una pantomima, se crea una gran casaca, si quiere llamarlo así, con tal de no darle la licencia. Y le resuelve no darle la licencia. Usted, ah, dice usted, momentito. Si no me quiere dar mi licencia, yo estoy en mi legítimo derecho. Voy a impugnar esa resolución ¿a través de qué? De los recursos administrativos. Que la misma ley me otorga para poder actuar en contra de las resoluciones que emita el órgano administrativo. No quiere decir
pido permiso y me dicen que no. Bueno, entonces yo sabía que tenía razón, yo sabía que estaba en mi derecho, pero el órgano administrativo dijo que no. Pues de plano, no, no. Usted tiene sus medios legales para defenderse de esas resoluciones abusivas, fuera de derecho, que infrinjan o estén desfavorables a sus intereses. La fiesta está en Aguilar. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces hay construcciones y hay gente que pone un cartel o pone ahí un rótulo donde dice licencia tal y tal. Ahí mismo la pone. Visible. Se tiene que mostrar. ¿Cuánto tiempo de vigencia? Durante la construcción. Muy bien, sigamos por acá. Muy bien. ¿Dudas con cómo se inicia el procedimiento administrativo? Impugnación. Denuncia a petición de interesado y de oficio. ¿Duda con esos cuatro puntos, por favor? Rigoberto, pues, ya les puedo decir ahí. Obviamente, para hacer todo legalmente, tiene que tener su licencia. Y eso es lo que usted tiene que aplicar en su vida profesional. Decirle, para esto se requiere una licencia. Fíjate que esto no se puede hacer. Yo al menos, yo ya le dije, si lo hace, ya es su problema. La regla es que todo sea legal. Ahí para Rigoberto. La regla es que todo sea legal. ¿Cuál será la duda ahí de Josías Fuentes, de lo que se refiere de oficio? Petición de interesado por denuncia por impugnación. ¿Cuál será la duda ahí de? Vamos a ver. Por supuesto, Dalmi, por supuesto que se puede hacer eso. Por supuesto que si usted tiene su jardín, estas personas llegan porque es propiedad privada y la están ensuciando. Estamos hablando de circunstancias, obviamente aquí, y usted no solo está solicitando, sino que en este caso está denunciando a la persona. Porque en este caso los intereses son privados. Obviamente que sí se puede ahí. Miriam Noemí, no perdamos, no perdamos el que si la licencia de tanto tiempo, que la licencia acá, que la licencia acá, que es color verde, que es blanca, no, 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 no nos pongamos ahorita que eso es muy extenso. Nos dicen ahí, si ahorita la licencia cada mes tendría que estar pagando. Bueno, ahorita no nos vamos a meter a eso. Aquí nuestro punto es cómo se inicia el procedimiento administrativo. Ya si la licencia la va a tomar para 6 meses, para, pongámosle la de conducción, licencia de conducir, líquido, si la pide para 1 año, o para 2, o para 3. No, 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 no. No nos interesa si va a ser para 4, si va a ser tipo A, tipo B, tipo C, si va a ser licencia para moto Kawasaki, si va a ser para carro verde. No, 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 no. Solo pongámonos en lo que es el inicio del procedimiento administrativo. Las fuentes de ya son casos concretos. Eso ya es caso concreto. Pero ya son casos concretos. Venga aquí si hay dudas de cómo inicia el procedimiento administrativo, porque allá me están poniendo que la persona empezó a construir, pero la municipalidad, pero ¿qué? Él no dejó que la municipalidad establece y empezó a construir sin licencia. Sí está la respuesta. Veamos a lo que estamos aquí. No perdamos esto, por favor, porque ya empezamos que construyó 3 niveles, pero las ventanas no me gustaron porque eran muy grandes. Y pues la casa a mí no me gustó porque la pintó color blanco. No, 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 no. No vengamos a eso. Vengamos a la duda de si hay duda de cómo se inicia el procedimiento administrativo. Muy bien. Otro tema del día de hoy. Estas resoluciones que hacen los órganos administrativos cuando se tiene la denuncia o cuando se tiene la solicitud. Todos conocemos en este caso de que hay resoluciones, pongámosle en los organismos judiciales, está lo que es el decreto, están los fallos y sentencias
en el ámbito judicial. ¿Verdad? Pero nuestro el día de hoy, resolución de trámite que hace el órgano administrativo. De conformidad con el artículo 1 de la Ley del Contencioso Administrativo, el órgano administrativo, al darle trámite a una petición, deberá señalar todas las diligencias que se realizarán para la formación del expediente. Oficios, dictámenes, se va a solicitar algún tipo de acta, algún tipo de reconocimiento para darle trámite a la solicitud. José Alvarado, el respaldo que es verbal, es que alguien le va a tomar su denuncia, en este caso por escrito, y le va a entregar su copia. Que el hecho que usted llegue de forma por escrito, aquí está por escrito, aquí está mi recibido, muy bien. Pero si la hace verbal, alguien le pone un acta ahí y le da copia de lo que usted fue a hacer. Muy bien, sigamos. Esta resolución de trámite significa que se dicta al momento de iniciar del procedimiento administrativo y en ella, además de dar impulso a la conformación del nuevo expediente, se debe señalar todas las expedientes, las diligencias que se llevaron a cabo antes de emitir la resolución que resuelva la petición formulada en su caso o el expediente iniciado por la denuncia. Lo que les decía, pongámosle que una persona quiere solicita su licencia de construcción en tal dirección, tal lugar, ¿verdad? Entonces viene el órgano administrativo y va a solicitar oficios, un reconocimiento del departamento, en este caso, del centro histórico, para que diga dónde está la ubicación y si procede o no la construcción en ese lugar de un edificio de 5 niveles. Después de haber recibido la denuncia o la solicitud, se hace el respectivo resolución de trámite, se tiene por recibido la solicitud del señor tal y tal y tal, la cual se le da su trámite, se harán las diligencias respectivas para su respectiva resolución, o se harán las diferentes diligencias para la respectiva resolución, por mandato legal en el artículo 3 del Contencioso Administrativo. Todas las resoluciones de trámite que se hagan deben ser notificadas. ¿A quién? En forma personal, obviamente, mediante la citación al interesado por parte del órgano administrativo a cargo del trámite del expediente. Se le va a notificar de todas las actuaciones que se esté dando, en este caso basado en su solicitud, en forma personal, por correo. En este caso la ley exige que la notificación se haga mediante correo que certifique que recibió la notificación. Conforme a la misma norma últimamente citada, uno de los requisitos indispensables para que la administración pública pueda continuar con el trámite es que debe constar en todos los interesados fueron debidamente notificados de las resoluciones dictadas en dicho procedimiento. Resolución que me dieron o no me dieron permiso. No entiendo ahí, Glush, no entiendo. La dencia se hace telefónico por escrito. No entiendo la dencia, no sé qué quiso decir ahí. Vamos, sigamos por favor acá. Esta disposición cumple con garantizar los derechos constitucionales de defensa y de debido proceso reconocidos en el artículo 12, perdón, de la Constitución. Nadie puede ser citado, oído y vencido en juicio. No quiere decir que en este caso nos digan que no sin habernos notificado. Además de esta resolución de trámite y las diligencias previas que debe hacer el órgano administrativo, se dan la práctica de las diligencias ordenadas. Imagínense que la municipalidad solicitó un informe a la oficina del centro histórico para ver dónde sí. Esa ubicación es o no centro histórico. En este caso nos dicen esta base es donde la actividad administrativa en pleno pues
En pleno, pues en ella las diferentes dependencias administrativas que conforman un órgano de administración pública, ante que se formula la petición o se inició el mismo expediente, proceden a colaborar con la incorporación de los medios de prueba. Porque a la hora que no le dé permiso de construir el centro histórico, se va a basar en el informe que diga la oficina de centro histórico y va a decir, no le damos permiso de construir ahí sus tres niveles porque ahí es centro histórico. No se puede. Muy bien, continuemos por acá. Nuevamente, les recalco ahí, nos estamos metiendo de que ya la multa, que la construcción, que esto aquí, estamos desviándonos del tema. Estamos, ¿cómo se inicia el procedimiento administrativo? Yo creo que, no, yo les quería poner un ejemplo de la licencia de construcción, pero ustedes se quedaron, aquí me dice Virginia, le dieron cuenta de construyó, y nos quedamos en la licencia. Nos quedamos estancados en la licencia de construcción. Salgamos de ahí, porque solo fue un ejemplo que yo les quise dar con la licencia de conducir. Pero me empiezan a decir, pero si el carro no tiene gasolina o tiene diésel, pero ¿cuál es la multa si lo deja mal parqueado? ¿Pero cuál es la multa esta si no lleva licencia? No, 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 no. Nos quedamos estancados en la licencia. Y nuestro tema no es de las licencias, sino es el procedimiento administrativo. Estamos perdiendo, estamos aquí con preguntas que hacen de las multas, de cuánto dura, que de qué tamaño es la licencia, si va mi foto ahí. Estamos perdiendo el tiempo en licencias que les quise poner un ejemplo, pero ya nos desviamos del tema. Inspecciones oculares. Vamos a ver si está en centro histórico o no. Elaboración de informes, toma de declaraciones, práctica de expertajes, incorporación de documentos, diligenciamiento de medios científicos, emisión de dictámenes jurídicos, técnicos necesarios, en fin, todas aquellas diligencias de gran importancia para que la autoridad, que deberá decidir si me da o no me da permiso, debe fundamentar su respuesta. Solicité poner unos túmulos aquí. Viene la municipalidad y debe de emitir informes, dice que debe solicitar informes para ver si se le da o no le da permiso. Una licencia de conducir, la persona tiene 9 años, o quiere una de camión, y no, quiere una de carro, quiere una de moto. Una licencia, por eso le decía la de la construcción, pero únicamente es de ejemplo. Se hacen todas estas diligencias para tener un soporte al momento de qué, de resolver si le da o no le da permiso. En virtud de la importancia de estas diligencias antes indicadas, esta es una fase primordial del procedimiento administrativo. Lo que estamos viendo aquí, ¿ve? Procedimiento administrativo. Vamos a ver. Gracias, Juan Pablo, muy bien. Del procedimiento, todas estas diligencias van a ser importantes para poder argumentar. No le dimos permiso de licencia de construcción porque ahí es centro histórico. No le dimos permiso para construir porque usted quiere tener tres niveles. Y a la hora de excavar, usted va a romper una tubería que sirve para dotar agua a toda la colonia. No le damos permiso de construir, porque al momento en que usted tenga su maquinaria pesada, puede demoler este centro, puede demoler o puede dañar este, ¿qué les digo? Este símbolo patrio. Un símbolo, alguna estructura histórica. Un monumento histórico. Pero a través de las diligencias, estos expedientes, estos dictámenes, estos oficios, informes técnicos que pide la municipalidad, es porque tiene que argumentar su resolución. No le va a decir, ¿quiere su licencia de construcción? Ah, muy bien, que no sé qué. No le doy, ¿por qué? Porque no quiero. La municipalidad que contesta así, no le doy permiso de su licencia de construcción, no le doy permiso para que ponga un colegio ahí. ¿Por qué? Porque ya hay muchos colegios. Y por eso no. No. El órgano administrativo debe
fundamentar su respuesta. De decir, no le doy permiso de construir ahí porque está en el centro histórico. Y según la ley del centro histórico, no se puede construir más de 3 niveles en este centro histórico. Por eso es que no le doy permiso. Ah, dice usted, había una ley del centro histórico. Yo no sabía que no se puede construir 3 niveles. Ya, licenciado, Juan Pablo, el último que le aparece aquí, el licenciado Juan Pablo me dijo que no se podía. Yo entiendo, ¿verdad?, que no se va a poder. Análisis de esta evidencia e información recabada, todas estas diligencias, previamente a que la administración pueda emitir una decisión de fondo, me refiero a una resolución, deberá de proceder a analizar todas y cada una de las fases practicadas, informes, dictámenes, estudios técnicos y informes especiales de las pruebas recabadas, de modo que en su oportunidad pueda emitir una resolución apegada a derecho, que además sea justa y congruente con los principios de legalidad y juridicidad que rigen la actuación de los órganos públicos y también del procedimiento administrativo. Nunca va a poder actuar fuera de la ley. Resoluciones administrativas, a lo que llega el órgano administrativo. Definición. Bueno, hablar de lo que es la resolución en términos generales manifiesta que la resolución es la acción o efecto de resolver un conflicto, litigio o una solicitud, una petición. Es decir, que a través de ella se alcanza la solución del problema, siendo un fallo autoprovidencia con firmeza de autoridad judicial administrativa que se puede impugnar. O sea, la resolución es, en este caso, la decisión del órgano administrativo de darme mi licencia o no darme mi licencia. Esta resolución es el acto administrativo que contiene una decisión de la autoridad gubernativa, o sea, del órgano administrativo. Después de haber agotado todas las diligencias que hizo del procedimiento administrativo, es el medio por el cual la administración se pronuncia sobre la petición impugnada planteada. Es decir, por medio de la resolución, el órgano administrativo manifiesta su voluntad de otorgo o no otorgo el permiso, otorgo o no otorgo la licencia, otorgo o no la constancia, otorgo o no el permiso para que usted ponga su colegio a través de esta. La resolución administrativa es la forma legal que adopta la decisión administrativa, contiene efectos jurídicos, o sea que se debe de cumplir a los interesados. Y tal como se pretende demostrar en este estudio, solamente dicha resolución es definitiva o de fondo. Puede considerarse que afecta o lesiona los derechos e intereses de los particulares. Cuando me dan o no me dan permiso, lo hace susceptible de impugnación mediante los recursos administrativos que regula. O sea que podemos aplicar esa resolución. ¿No le doy permiso? Muy bien, yo creo que estoy en mi derecho. Recurso administrativo. Resolución del procedimiento administrativo. La resolución de fondo originaria constituye la finalidad del procedimiento administrativo y representa la manifestación, la decisión del órgano público plasmada en un documento. Decisión que desde el momento en que se encuentra debidamente notificada produce efectos jurídicos a favor o en perjuicio del, en este caso, del ciudadano que realizó su respectiva solicitud. La decisión que agota el procedimiento conforme al artículo 4 de la ley de procedimiento administrativo debe ser razonada, atender al fondo del asunto y debe ser de redactar con claridad y precisión. Resolución que les decía puede ser atacada a través de los recursos administrativos. Que ya vamos a llegar a eso. Preguntas de repaso. ¿Cómo se inicia el procedimiento administrativo? Clases de notificaciones. ¿A qué se refiere la práctica de diligencias ordenadas? ¿Qué es resolución administrativa y qué es la definición de fondo u originaria? Muy bien. Aquí llegamos con nuestra clase el día de hoy. Como les digo, no nos desviemos mucho de lo que es, pues, nuestro tema, que era cómo se inicia el proceso administrativo desde lo que es, se presenta, las diligencias y la resolución. Muy importante el tema de hoy. Espero no hayamos tenido dudas. Como digo, no nos desviamos, porque perdemos ya así como que la licencia de esto aquí, pero eso ya perdimos. No. Era un ejemplo.
dudas o comentarios. Aquí llegamos a finalizar nuestra clase del día de hoy. Apoyar a los compañeros, por favor, que están solicitando el enlace. A los demás compañeros que ya están en el grupo, solicítenle su número de teléfono para que puedan adherirlo. Yo no puedo porque no tengo el enlace. Muchas gracias a todos por su atención y los espero el próximo sábado. Gracias, Roberto. Rigoberto, muchas gracias. Gracias ahí también por... Gracias a Comunidad Católica, el amor de Dios, dice ahí. Gracias, Leticia, Araceli. Igualmente, buena tarde para todos.